Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV y a los seguidores de Ventanilla News. Estamos en el distrito de Ventanilla, exactamente en la calle 9 de Ventanilla Alta, donde hemos llegado hasta este punto por el reporte de los vecinos de este sector, quienes ellos mencionan el constante colapso de desagüe que justamente estamos observando en estos momentos, pues a miembros de la limpieza de la municipalidad de Ventanilla, quienes se encuentran prácticamente limpiando este aniego de desagüe que sin duda alguna afecta a estas viviendas, ya que el olor prácticamente es insoportable en esta parte. Justamente estábamos conversando con una de las vecinas, quien también parte de este colapso, pues habría ingresado a su vivienda. Ella ha tenido que con arena tapar, justamente está en estos momentos por parte de la municipalidad de Ventanilla, pues mencionando algunos apuntes. La señora nos comentaba que es constante los prácticamente colapsos de desagüe en este punto. Miren ustedes cómo está la pista toda inundada por este aniego de desagüe que sin duda alguna pues afecta a los vecinos de la calle 9 de Ventanilla Alta. A todos nuestros seguidores pedimos poder compartir esta transmisión para que así más vecinos puedan enterarse de lo que viene aconteciendo pues a esta hora de la tarde. Según nos mencionaban, miren ahí pues lo que podemos observar en imágenes. Según lo que nos mencionaban los vecinos, este colapso se habría proporcionado alrededor de las 9 de la mañana, pues, ¿no? Ha llegado hasta este punto SEDAPAL, han abierto la tapa del desagüe para que los de limpieza de la municipalidad de Ventanilla puedan llegar hasta este punto a poder pues realizar la limpieza correspondiente. Vamos a conversar con la señora que también ella nos presentó su molestia. Mamita, señor. A ver, señor, ¿qué tal? Estamos en vivo para Prensa Chalaca TV y Ventanilla. Coméntenos, por favor, usted nos mencionaba su molestia ante el constante, pues, y prácticamente aniego que se desarrolla en su sector, en su manzana. Sí. Esto es, siempre sucede. Es francamente que uno no sabe si salir, porque venir o que te llamen que se salió el desagüe y tanta cosa. Siempre sucede esto lo mismo. Y llamamos a SEDAPAL, vienen, pues, cuando ellos se acuerdan, porque hoy, casualmente, hoy día hemos estado desde la mañana. Y no nos hacían No caso. recibían nada. No, 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 no. Pasó primero uno, después dijo que 24 horas. Después volvimos a llamar y ya no pasaba la llamada. Y por ahí nos dijeron de que parece que están en paro y tanta cosa. Entonces he tenido que llamar a alguien de acá de la municipalidad para que me haga el favor. Señito, y ahora nos encontramos en una hora punta, donde Sí. prácticamente es la hora del almuerzo y ustedes Con tienen todo el con todo olor. el olor defecante que podemos percibir en estos momentos. Así es. Y eso que cuando se pasa a mi casa es peor. Ya como 4 veces han pasado a mi casa. Usted ha tenido que poner prácticamente Hemos aquí tenido que una. nosotros mismos hacer este murito para que no pase. Porque siempre hemos tenido ese murito de tierra, pero ya igual se pasaba. Ustedes mismos han estado previniendo esto para Nosotros tenemos poder que prevenir. impedir que Ajá. entre este miedo. Sí, nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Porque la municipalidad o SEDAPAL no nos soluciona el problema. Ustedes como vecinos tal vez han solicitado alguna carta también al municipio con No. referente al tema. Nos dijeron que teníamos que hacerlo, pues la mayoría de pero no apoyan a veces los vecinos, ¿no? Me gustaría que hable con la señora que está afuera. La señora acá ya solucionó su problema, dice que ha hecho su desagüe por otro lado y no sé. Pero no sé, ya no se le atora a ella en su casa. Porque cuando se atora en la casa es también otro problema. De como nosotros estamos, lamentablemente estamos en bajada. Y dicen que hay una solución que se puede hacer ahí en esquina, pero que sea para eso no lo puede hacer. Eso no sabría decirle qué solución nos dijeron la vez pasada. ¿Qué excavación le ha mandado SEDAPAL, ya que también tienen que realizar mantenimiento seguido a esa cuestión de Ah, desagüe? sí, vienen a hacer, pero como le digo, han venido hace 2 días, pero no sé qué han hecho, porque mira, se ha Nuevamente, atorado. no. Hace 2 días han estado acá en la noche, y no sé qué han hecho, porque mire, se ha rebalsado Otra igualito. vez, también. Así es. Ok, Muchas muchas gracias. gracias. Declaraciones, pues, de una de las vecinas, justamente de esta manzana de la calle 9. Mencionarles asimismo a todos nuestros seguidores que nos encontramos prácticamente pues parados para que ustedes puedan ver a detalle cómo está este sector. El olor es totalmente nauseabundo. Como vuelvo a repetir, nos encontramos en el horario pues del almuerzo y los vecinos aquí tienen que cerrar prácticamente sus ventanas y puertas para que de esta manera evitar que el olor ingrese a sus casas. Se encuentra aquí personal de limpieza de la municipalidad de Ventanilla, quienes ellos vienen realizando pues
el barrido correspondiente, vamos a tratar a ver de caminar. Estamos caminando, digamos, por encima del desagüe. Vamos a tener cuidado también porque acá se encuentran perritos. Y miren ustedes, ha llegado, nos mencionan, Sedapal, a abrir solamente el buzón y para que los que vemos en imágenes aquí, los de limpieza de la municipalidad se encarguen de realizar el trabajo. No es la primera vez que nos mencionan los vecinos, pues, que se suscita este colapso, este aniego, sino ya es constantemente. Han tenido que rebalsarse toda la avenida, como ustedes pueden observar en imágenes, para que se puedan hacer presentes ante el reclamo de todos los vecinos. A nuestros seguidores pedimos poder compartir esta transmisión para que así más personas puedan enterarse de lo que viene aconteciendo a esta hora, pues, de la tarde. Nos encontramos en la calle 9 de Ventanilla Alta con la denuncia, el reporte de los vecinos, quienes aquejados pues por el aniego constante y el colapso de este buzón de desagüe han tenido que llamar porque la molestia es continua. No solamente se rebalsa en toda la avenida, sino que este es el desagüe prácticamente entra a sus viviendas. Ellos tienen que hacer pequeños muros también a base de tierra para que de esta manera esta agua contaminada no ingrese hacia sus salas. Estamos observando parte también presencia de algunos fiscalizadores de la municipalidad de Ventanilla que han llegado hasta este punto. Mientras tanto se viene realizando pues esta limpieza. Estábamos en otro punto también de la calle 9, donde estábamos cerca a una institución educativa y hasta ahí había llegado pues el desborde de estas aguas contaminadas. Dios mío, el olor es insoportable. Vamos a seguir pasando para que ustedes puedan observar en imágenes. Vamos a cambiar. Ay. Vamos a tratar de enfocar hacia otro punto para que puedan divisar. Miren aquí las pequeñas tapándose pues la nariz. ¿Cómo es que ha colapsado totalmente este desagüe y se ha dirigido a la zona de juegos de los pequeños prácticamente de la calle 9 de Ventanilla Alta? El colapso ha llegado hasta este punto en la zona de juegos, como ustedes pueden divisar en imágenes. Todo contaminado. Miren aquí. Vamos a seguir recorriendo. Cabe señalar pues que ya rápidamente la municipalidad de Ventanilla se ha hecho presente para que puedan limpiar todo lo desbordado en esta parte. Vamos a ver si podemos cruzar para poder enseñarles mejor la zona de juego de los niños. Miren en qué circunstancias se encuentra. Estamos observando en estos momentos, pues, el colapso ha llegado hasta aquí. Estas aguas contaminadas, impidiendo, pues, de que esta zona recreativa sea utilizada. Nos imaginamos que toda esta parte, pues, va a ser limpiada. Esta es la denuncia que han realizado los vecinos de la calle 9 de Ventanilla Alta. Miren, ustedes pueden observar las imágenes, cómo es que ha llegado prácticamente hasta la vivienda blanca de dos pisos que vemos. El agua se ha empozado en esa dirección. Aquí vemos a los pequeños tratando también de cruzar, pisando todas prácticamente esta agua contaminada. Estamos también al frente de una institución educativa donde perciben pues los menores de edad este olor totalmente nauseabundo. A esta hora de la tarde nos imaginamos que todas las personas que se encuentran en la hora del almuerzo pues deben estar con las ventanas y puertas cerradas, como pueden divisar en imágenes. Se está procediendo a la limpieza.
de esta manera o vienen cruzando, pues, niños y madres de familia, ya que nos encontramos frente a una institución educativa. Muy bien, a nuestros seguidores pedimos poder compartir esta transmisión para que así más personas puedan enterarse de lo que está aconteciendo a esta hora de la tarde. Bueno, están tirando pues esta agua contaminada hacia la parte de abajo. Vamos a retirarnos de este punto porque de verdad, seguidores, el olor que se desborda en estos momentos. Vamos a tener cuidado a la hora de caminar para seguir informando. Nos encontramos en la calle 9 de Ventanilla Alta. La zona de juegos de los pequeños hemos visto pues totalmente contaminada. Bueno, vemos por otro lado que ya han limpiado al menos esta parte, ya han cerrado también el buzón del cual se desprendía. Vamos a ver. Es constante prácticamente que se desborde aquí el desagüe, el colapso. Ustedes viéndose afectados con el mal olor que se desborda. Ah, sí, bueno, sí. No es la primera vez, sino que otras veces también el agua se ha salido y olía mal. Sí, afecta a la vecindad, a la gente, ¿no? Porque es agua sucia. ¿Ustedes tal vez han hecho algún llamado al municipio? ¿Se han comunicado con alguien, con referente, para que puedan solucionarles el tema? ¿Sedapal que les menciona? No, nada de eso. No. Bueno, yo que sé, no. He visto, sí creo que llamaron a la municipal. Creo que sí llamaron para que arreglen el ¿no? Eso que del agua, ¿no? Pero, y sí, vinieron a ver eso. Después no recibieron más noticias. Prácticamente ustedes en la hora de almuerzo tienen que haberse afectados con el mal olor que se desprende. Sí, no es la primera, sino que sí, constantemente, ¿no? Y no debe de ser así, ¿no? Uh-huh. Ok, gracias. Muy bien. Hemos obtenido pues declaraciones también de otra de las vecinas de la calle 9 de Ventanilla Alta, quien menciona que no es la primera vez que sucede pues este acontecimiento, este colapso, este aniego del desborde de desagüe. Señor, coméntenos, usted nos está llamando. ¿Qué? Oye, mira, siempre que hay cinco veces casi se la paga y no viene, hoy llegamos a la pan y siempre no viene. Cinco veces ha colapsado este desagüe, nos dice. Sí, y no, y Zapal no viene, Zapal. Zapal está huelga. Menciona a Zapal que están de huelga. Está huelga y hasta mi parque. Uh-huh. Y no puede ser, pero mamá, no puede ser esa banda. A mí la cola, yo vivo acá en Tenía, tiempo, tengo años y acá todo. ¿Y acá este parque? Todo se llena. Uh-huh. Todo tiene fuego. Que se llene. Pues siempre nosotros llamamos a la paz y no contestan nada. Ok, muchas gracias. Bueno, declaraciones también de uno de los vecinos, ¿no? Él menciona que son ya cinco veces reiteradas que este desagüe pues ha colapsado, según las declaraciones de este mismo. Y así menciona de que puedan solucionar pronto este problema pues que aqueja a los vecinos de este sector de la calle 9 en Ventanilla Alta. Tienen que, miren ustedes en imágenes, tratar de echar agua con ace y lejía para de una u otra manera descontaminar el fuerte olor que se desprende en estos momentos de esta agua contaminada. Nosotros con esta información vamos a pasar a despedirnos, no sin antes mencionarles de que compartan esta transmisión para que así pueda llegar a más personas la denuncia y ustedes también puedan hacer el reporte ciudadano como lo hacen constantemente. Ya se encuentran en estos momentos realizando la limpieza en el área de juego de los pequeños. Están pues presentes para poder sacar de una u otra manera estas aguas contaminadas.
Muy bien, nosotros con estas imágenes nos despedimos. No se olviden compartir esta transmisión. Y desde el distrito de Ventanilla estuvo transmitiendo para ustedes Andrea Nel. Que tengan cada uno de los seguidores muy buenas tardes.